Televisión en movimiento. This is a story I have to share with you all. You won't believe what he said. He said. Hola. Nosotros tratamos de entrar con toda la energía para contagiarlos allá en casa. Es lunes, son las 10 de la mañana con 2 minutos. Bueno, quédate con nosotros a lo largo de esta mañana. Una hora de buena programación. Iniciamos tu buen día. A partir de este momento vas a poder estar con nosotros y con muchos invitados porque el programa está llenísimo el día de hoy. Así que no se muevan de sus pantallas porque tenemos un gran programa. Y a pesar de que pues es lunes, ¿no? Y a veces entras como con flojerita al trabajo, pues hoy entramos con toda la actitud porque miren nada más los regalos. Ay, que nos mandó a padrísimos. Muchísimas gracias, él estuvo la semana pasada, me parece, con nosotros presentándonos precisamente su colección de persianas, que es esta exposición, y pues nos acaba de hacer llegar estos cuadros. Muchísimas gracias, Asa, siempre eres una persona con un gran corazón y sigues compartiendo pues tu arte con todas las personas que te admiramos y te queremos mucho. Qué bello, la verdad, ¿eh? Sí, es lindo, un abrazo, ¿verdad? Muchísimas gracias. Muchas gracias a Sael por estos pues presentes. Digo, a final de cuentas, muy las lindos. Personas que siempre vienen al programa agradecen pues las invitaciones, pero bueno, no era necesario, ya que lo hiciste, muchísimas gracias. Es el más bello que estaba con nosotros. Bueno, pues también hay gente que no nos ha traído más regalos, ¿verdad? No, entonces, no, pues, bueno, Sael, reconocimiento para ti ahora. Pues muchas gracias por estar pendiente del programa también y que nos hayas hecho llegar estos regalos, y nosotros tenemos recomendaciones. Así es. Y yo dije, ah, bueno, está bien. Oigan, por cierto, que recordarles que tenemos las redes sociales para que no se despeguen. Tenemos redes sociales, ¿verdad, Mariana? Así es, nos puedes encontrar en nuestra fanpage como Tu Buen Día y sobre todo en la plataforma de YouTube para que veas nuestros videos y nuestras diferentes redes sociales. Por ejemplo, a mí me encuentras como Mariana GR y también en Instagram me encuentras como Mariana GR. Quédate con nosotros, en el programa va a estar sensacional porque hoy nos acompañará un ex académico súper talentoso con un nuevo proyecto, nueva propuesta aquí en Oaxaca. Además, también tenemos la presencia de la maestra Blanca. Ya saben ustedes que como todos los lunes, viene con las mejores recomendaciones. Lunes y viernes está con nosotros para darnos esa buena energía que la caracteriza y buenas recomendaciones para que en casa, bueno, pues tengamos las mejores opciones para armonizar nuestra energía. Así es, y también va a estar Francisco Almadares, que nos va a venir a hablar sobre su exposición Onírico, para que por favor estén muy atentos, que está preciosa. Yo por ahí ya lo estuve checando en Instagram y están muy bonitas sus fotos y esta exposición que está presentando, para que estén muy atentos. Hoy vamos a tener un día de artistas, para que por favor no se despeguen de su pantalla. Sí, porque también va a estar con nosotros Isabel Rojas, directora de Oaxaca Cine, va a venir a hacernos la invitación. Hoy empieza pues estas funciones de arte, entonces no se la pueden perder en el Macedonio Alcalá. Así como no se pueden perder también la oportunidad de comprarles a nuestros amigos de Globalizada del Barrio. Ellos sin duda son los expertos en la higiene y la limpieza. Con ellos puedes encontrar diferentes químicos, productos para la limpieza de tu hogar, de la oficina, de cualquier rincón que tú quieras limpiar y mantener higiénico. Puedes hacerlo a través de nuestros amigos de Globalizada del Barrio. A ellos los encuentras en globaldelbarrio.com. Ahí puedes comprar, o también en los teléfonos que ya están apareciendo en pantalla. Saben también que tenemos las recomendaciones porque el día de hoy otra vez estamos estrenando ropa. Miren ustedes nada más, lo pueden conseguir nuevas tendencias, con, ¿no? Nuevas tendencias. ¿Sí? Con la tienda Morado, Morado MX, lo buscas en redes sociales también. Bueno, pues tienen la mejor opción para dama y caballero, ¿verdad? Así es, para dama puedes encontrar zapatos, bolsas, perfumes, así que pues visita la tienda en sus diferentes sucursales porque también están en Plaza Bella. En Plaza Pabellón Salina Cruz, sí. También los encuentras en Alcalá número 100 porque justamente ahí es donde nosotros vamos todos los sábados a traer la ropa nuevecita para poder usarla aquí en el programa. Además, ya saben ustedes que tienen pues este sistema de crédito que les funciona muy bien y al descubrir el fin de semana que si compras, bueno, Morado, uh-huh, te dan una hora de estacionamiento gratis en la calle Morelos. Súper pues bien. A veces uno quiere como pararse, uh-huh, ahí de que todo el rato en doble fila porque te pueden aparte montar. Que este fin, o sea, de semana, que se para en doble este fila. Este fin de semana, yo quiero felicitar a los trabajadores de Morado porque este fin de semana estuvieron trabajando, sí, cañón con eso del Día del Padre, muchísimos regalos. Qué fácil. Además, abrieron el domingo, bueno, ustedes un reconocimiento también porque siempre están al pendiente de lo que nosotros queremos lucir en el programa, nos los pasan, nos los cambien de talla, bueno, ahí está. Oye, y un abrazo también a todos los papis, que fue su día el domingo, sí, ¿no? Sí, que se lo hayan pasado bien, lluvia, que los hayan consentido, sí, porque sí, normalmente sí, siempre festejamos a la mamá y luego nos acordamos también del Día del Padre. ¿No festejaste?
A tu esposo. Mi hija, sí, lo festejamos. Bueno, pues yo no festejé a mi papá porque no está aquí, pero sí fui a una comida del Día del Padre, les llovió como... Sí, no, es que estuvo muy, muy fuerte. Yo sí, y lo llevé a cenar a Tlayudas el Negro. ¡Ah! Sí, había programa especial y entonces había como regalitos para los papás. Pero luego nos animaban los papás, estaban invitando a que los papás quisieran cantar con ahí el grupo musical que estaba y les invitaban a toda la comida, pero ni mi papá quiso pagar. Te hizo pagar. Es que Tlayudas el Negro es un lugar muy padre para compartir en familia y aparte tiene un horario increíble porque es desde las 1 de la tarde, 2 de la tarde hasta las 11:30 para pedir a domicilio y hasta la 1 de la mañana. O sea, entonces imagínate, si fuiste a festejar al papá ya tarde, bueno, pues todavía te puedes ir a cenar. Si te quedaste con algo de hambre, Tlayudas el Negro, porque van a encontrar tortas, flautas, tostadas de tasajo, cecina, chorizo y costillas. Sus teléfonos son 951-227-1700 y al 351-8818. Bien, dicen por ahí que si no te gusta, no pagas, pero la verdad es que dudo que les vaya a pasar esto. Pregúntale a Aurora si es que tuvo que pagar o no pagar. A toda la familia les gustó. Bueno, que fueron a cenar ahí. Sí, es que son muy ricas. Oye, pero hablando de pagar, Aurora, ¿qué podemos hacer si necesitamos hacer algunos pagos? Claro, sobre todo porque este fin de semana igual y diste el tarjetazo y pagaste además un regalo de tu papá, pues te recomiendo que te acerques con sus amigos de Ayuda Económica. Ellos sin duda siempre van a tener un crédito para ti, porque no importa a qué te dediques, si eres trabajador de gobierno, si eres trabajador de una empresa privada, si eres jubilado o pensionado, pues sin duda te puedes acercar con ellos y contactarlos a través del 01800-990-0032 y el 01800-0090-22. Ahí también los puedes encontrar y siempre van a tener pues un crédito para ti. Ya saben ustedes la recomendación, nosotros siempre les estamos recordando para que no los agarren en curva desde que las enfermedades, la tenencia, sí, bueno, pagar lo que sea a través de nuestros amigos de Ayuda Económica. Es momento de irnos a una breve, pero muy breve pausa. Quédate con nosotros porque al regresar estará la maestra Blanca con nosotros con un gran tema familiar. ¿Quieres saber de qué se trata? Pues quédate, esto es Tu Buen Día. Además también no se muevan porque tenemos la invitación de... Oaxaca Cine. Oaxaca Cine. Es lunes, señores, es lunes. De Oaxaca Cine, porque hoy, a partir de hoy, en el Teatro Alcalá empiezan las funciones de esta cartelera, así que no se muevan de sus lugares si quieren saber, bueno, más detalles sobre esta cartelera. Vamos a la pausa ahora sí y presumiendo nuestros regalos. Gracias, Azael. Gracias.